Mexico City. I am here with Efrain and Diego from Mextalki in Mercado San Juan. Is that right? I keep forgetting the name. And today I'm going to be doing my first ever video in almost all Spanish. Don't worry if you aren't fluent in Spanish. I will put subtitles right on the screen. And just for reference, it will be what I meant to say, not necessarily what I actually said, because I'm bound to make a few mistakes. Okay, comenzamos el video en español. ¿Y por qué estamos aquí en este mercado? Porque quiero probar comida mexicana típica de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos comida china, ¿no? No, no es comida china, es peruana, esta es peruana. Oh, peruano. Oh, me encanta comida peruana. Ok, aquí, ¿qué tenemos? Marisco, una marisquería. ¿Hay algo que es típico de Ciudad de México, China? Bueno, pues lo más rico de aquí son los camarones, pero así algo típico de aquí, no. Pero honestamente no recomiendo comer camarones en la ciudad. Sí, ok, sigamos, seguimos. No, es el fin de estos. De esta parte. Regresamos. Aquí tenemos comida corrida. Y de mí, entiendo que es comida barata y comida rápida. Sí, exacto, es como comida casera, pero que la producen así en grandes cantidades. Es generalmente barata y es en tiempos. Entonces el primer tiempo puede ser una sopa, arroz, el segundo un guisado. Y ya después te dan un postre y generalmente incluye un agua fresca. Ok, perfecto. Vamos a ver una carta. Generalmente les puedes preguntar como hoy que cuál es el menú, porque lo cambian día tras día. Sí. Sí, ok. Hola, ya lo tienen, ¿verdad? Feo. Lo malo es que se acaba temprano. Ok. Muchas puertas están cerradas en la cara. Sí. ¿Cómo se dice en español? Pues ya muchos locales ya cerraron. Pero hay una frase en inglés, like, oh, all the doors are being slammed in my face. ¿Cómo lo diríamos eso? Me cerraron la puerta en la cara. ¿Sí? Me cerraron la puerta en la cara. Ok, me cerraron la puerta. Quizás no lo más común, pero sí, me cerraron la puerta en la cara. Ah, ok. Tenemos unos lollipops de insectos aquí. Wow. Unas paletas. Paletas, sí, gracias. Alacranes y cucarachas. De ninguna manera voy a comer esos. Y también hay platillos de alacranes y arañas grandes y otros bichos, no sé qué son esos. ¿Sabes qué son esos? Esas son probablemente hormigas. ¿Hormigas? Ah, no, escarabajos. Escarabajos, escarabajos. Beatles. Escarabajos. Una paleta. ¿No te gustaría probar? ¿Cómo se dice nightmare? Una pesadilla. Pesadilla. Estos son. Mira, tú uno chiquito y Efra se come uno grande. O sea, ya no, tenemos no, que no. comer ahora. Ajá. Pero chicos, ustedes, por favor. No, mira, tú estás chiquitito y nosotros uno grande. No. ¿No? No. Pero mira, también aquí esto está chido porque hay quesadillas exóticas. Y mira, venden aquí quesadillas de cocodrilo, de venado, de armadillo, de pato, de alacrán. Son quesadillas exóticas. De hormiga. Demasiado exótica para mí. El chico dijo que las quesadillas están de este pre. Quizás no conoces esa expresión en México, pero estar de este pre y mencionas o muestras el tamaño, quiere decir, pues está aproximadamente de este tamaño. Entonces él me dijo, están de este pre. Por 60 pesos creo que está, valdría la pena probar. Ok, bueno. Por 60, solo, no está mal. En mi vida solo he probado de bichos, chapulines y gusanos. Y tenía la oportunidad a probar humiles. En Taxco, Guerrero. Sí, claro. ¿Lo has probado o no? Claro, por supuesto, sí. ¿Cuál es? Los humiles.
Yo no los he probado. ¿No? ¿No te gustaron? Sí, tienen aquí. También tienen humildes. Ah, sí. No, no, he probado. ¿No? No, no pudo. Bueno, pero puedes probar de cocodrilo, por ejemplo. O de venado. Venado, quizás. Sí, ya he probado venado. ¿Cocodrilo? Oh, my gosh. Ajá. ¿Iguana? ¿Has probado iguana? No. Sabe a pollo. ¿Pollo? Sí, a pollo. Oh, es como pollo. Sí, sabe a pollo. Ok, voy a pensarlo. Dame un minuto. ¿Sí? ¿Listos? Dale. Ah, ordena. A ver, ordena. Tú, sí, ordena. ¿Oh, yo? Oh, pero, ¿qué decidimos ordenar? Mira, para mí va a ser una de... No, para ti más bien una de cocodrilo. Para mí una de armadillo. Para Efraín, una de hormiga chicatana. Una chicatana. ¿Qué es chicatana? ¿Otra vez? Es una especie de hormiga. Ah. Estas que tenemos acá de este lado. Estas, ¿no? Son cremositas por dentro, muy ricas. Oh. Hermosas. Ok. ¿Vamos a querer? Voy a querer. ¿Vamos a querer? Sí, díganme, estoy para hacer. ¿Qué sería de cocodrilo? Ajá, ¿cocodrilo? ¿De armadillo? Claro que sí. ¿De... cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Hormiga. ¿Hormiga chicatana? Claro que sí. ¿Y qué más? Y quizás unas dos extras, por si queremos más, de hongos con queso. Perfecto, ¿dos? Sí, por favor. Okay. Tengo hongos y tengo setas, que es el hongo más gigante, así que la seta es un hongo gigante. ¿Champiñón tradicional? Ese es el de honguitos. Sí, honguitos, está muy bien. Sí. ¿Qué tal hongos mágicos? ¿No? ¿Tienen? No. ¿No? Ah. Tienen todos los bichos del mundo, pero no tienen hongos mágicos. Disculpen. Es una broma. Ah, ok, no pasa nada. ¿Trabajo solo? ¿Les ofrezco algo de beber? Un mezcal, por favor. ¿Un mezcal? ¿Qué me recomienda? Pues para lo que van a degustar ahorita, pues sugerencialmente podría ser este de acá, que es un poquito ahumado y dulce. Ok. ¿Este estaría bien? Sí. Perfecto. Gracias. Tengo este tamaño del caballito. Okay. O tengo este otro. Este vale 35 y este vale 60. Ah, de 60. 60, no se diga más. Ay, sin miedo. Me encanta el mezcal. Y necesito alcohol para probar estas cosas. Sí, claro. Pensé que el mesero dice que la salsa no pica mucho, lleva cacahuates y ¿qué más? Chapulines. Pero sí, pica, ¿no? Chile, pero chile, ¿cómo era el chile? Guajillo. ¿Chile guajillo? Guajillo no es picante. Quizá lleva otro chile de árbol, pero esta... Chile de chile, pero sí, pero bueno. Chile no de diablo. No puedo dejar de comerlo, está rico. No puedo dejar de comerlo. Solo pongo una gota y para mí es picante también. Y también tengo mi mezcal. Este mezcal lleva... Nísperos. Se me olvidó. Nísperos, que es un tipo de fruta. Ah, es como, parece como un durazno pequeñito. Es rico, es dulce y suave. Vamos a probar estos. ¿Cuál primero? Pues, hormigas. ¿Hormigas? Hormigas. Hormigas. Ah, hormigas. Tiene más. Yo no tengo. No, es justo. Ah, el tuyo también tiene muchas. Tengo miedo. Ok, uno, dos, tres. Delicioso. ¿Ah? No sé. Oh, no sé. Empezó bien, pero no sé. Yo sí sé. No me gusta la textura. Es que ¿no? puedo sentir que son hormigas. Ah, ¿no? Sí. Sientes como las patitas, ¿no? Piensa que son frijolitos. Frijolitos. Ok. ¿Sobrevivo? ¿Sobreviví? Yo llevo el agua. Sobreviví. Ok. Segundo, armadillo. ¿Este no, es? ¿Cocodrilo? Cocodrilo. Ah, cocodrilo, va. Parece tinga de pollo, ajá. ¿Eh? Ajá. Sí. Ah, oh, es en mi garganta.
confianza. Está bien, amiga, sí. Amiga. Sientes como las patitas, ¿no? Yo sí siento. ¿Sí? Sí. Bueno, cocodrilo, va. Cocodrilo. Ok. Es pollo. A mí no me gustó tanto, ¿no? El sabor no es muy diferente como pavo o... Sí, como pollo. Pavo. Sabe como pollo, pero pollo un poco más duro, un poco más difícil de morder. Prefiero comer eso que las hormigas. No, sí. Yo también. 100%. ¿Y la última? Armadillo. 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 Ah, mi favorito. ¿Cuál fue tu favorito? Armadillo. También. ¿También? ¿El tuyo? El mío, las hormigas chicatanas me gustaron bastante. ¿Sí? Sí. Aquí estás. Todo tuyo. Ok, teníamos que salir del mercado porque casi todo está cerrado. Porque está a las 5. Sí, ya son las 5. Son las 5, entonces vamos a... ¿Dónde? A buscar un poco de comida en la calle. Ok, ¿qué encontramos? Bueno, acá podemos ver un clásico puesto de quesadillas de masa verde. Ajá. Y bueno, son las tradicionales, porque aquí las quesadillas no siempre llevan queso. Nah. Tienes que decir una quesadilla con queso. Ajá. A pesar de que quesadilla ya significa... Ajá. ¿Qué, cómo se dice argument? Discusión. Ah, discusión. Es una gran discusión de toda la gente en México, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí las quesadillas no siempre llevan queso, no es necesario. Cuando estaba en Tepoztlán, Morelos, por la primera vez oí la mesera me dijo, ¿quiere la quesadilla con queso o sin queso? Y estaba pensando... Con queso. Con queso, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Con queso, no entiendo la pregunta. Obviamente, sí. Me da uno de flor de calabaza con queso, por favor. Y una de queso sola. ¿Tú, mano? Una de chicharrón para mí. ¿Una de chicharrón? Sí, un chicharrón. ¿Con queso? Sin quesito. No de queso, de quesito es diferente. Sin quesito. No, quesillo, quesillo. Oh, quesillo. Quesillo. Oh, no, es quesito. 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 Un poquito de queso, quesito. ¿Tú, Madi, quieres un agua? No, está bien. Lo que me encanta de aquí es que en México puedes venir y comprar jugos o aguas de frutas y básicamente a cualquier hora del día. Y son súper frescos. Not frozen. No están congelados. No están congeladas. Uh-huh. Ni... No, es como en el momento. Por ejemplo, mira. Sí. Sí, entonces es la fruta muy fresca y está jugándolo. Está sacándole el jugo. Estás sacándole sacando el jugo, exprimiéndolo. 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 Exprimir, exprimir. Y lo mejor es que, ¿cuánto crees que me costó todo este vaso? ¿Cuánto? 25 pesos. Oh, sí, 25 pesos. Un poquito arriba de $1. Sí, qué barato. En este tiendita de la calle, ¿puedes decir? En este puesto. Puesto de la calle, pedí un tlacoyo, que es un... una comida típica de Ciudad de México. Adentro lleva habas y requesón, o quizás frijoles, y afuera, o encima del tlacoyo, lleva queso y cilantro, y al lado una salsa. Ay, está picante, no picante, caliente. Sí, pero caliente. Es que está recién hecho. La más guapa, ¿eh? Gracias. La más guapa, ¿eh? Ok, se me olvidó a decir
todo, porque él it distracted me. Te distrajo un poco. Me distraje. Ah, me distraje o me distrajo él. Ajá. Sí, eso. Pero se me olvidó decir el precio de la comida del mercado. Por todo que pedimos, cuesta 340 pesos. Todo inclusivo, ¿Incluyendo? Incluyendo una agua fresca y pues todo. ¿El mezcal? Mezcal y todos los bichos y animales y todo. Y... afuera, no. Atrás, back there. Ah, y bueno, allá atrás. De tres cosas, 46 pesos. Fueron dos quesadillas y tu tlacoyo. Thank you for watching this video. Be sure to subscribe to my channel. On the screen here is the last video I made with my BFF Trish in an all-inclusive resort in Oaxaca. One more thing before you go. Gong that bell so you get notified the next time I release a new video, and I'll see you there.